Buenos días. Estamos una vez más en nuestro programa Formación en Acción. Ya saben ustedes, formación para el trabajo de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial de la Ciudad de México y de la República, por supuesto, de la Secretaría de Educación Pública. Estamos una vez más con un CECATI que viene a acercarles estos procesos de enseñanza-aprendizaje que viven en su CECATI, es decir, el CECATI 188. Tenemos también la presencia de nuestro director, el director del CECATI 188, Luis Erasmo Conejo Prata. Bienvenido. Buenos días, gracias. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y por supuesto de la profesora de la especialidad de prótesis dental en este CECATI. Bienvenida, muchas profesora, gracias. Licenciada Mari Carmen Vadillo Tenorio. Gracias. Muy bien, son personalidades, ¿eh? Ella es licenciada en prótesis, tiene una especialidad en prótesis así dental, es. Licenciada en odontología, ¿verdad? Así es, soy cirujana dentista con el posgrado en prótesis dental. Perfecto, así es de que imagínense, nunca habíamos tenido una especialidad como esta. ¿Cuántos CECATI, director, imparten esta especialidad en la República? En la Ciudad de México somos dos planteles solamente. Dos planteles. El CECATI 73 y el 188. Y en la República hay otros dos planteles solamente. Muy bien, son poquitos planteles. Ya saben ustedes que aquí en la cintilla aparece la página de Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo para que ustedes entren a buscar el CECATI que más cercano les quede, el CECATI que hay en su estado y, por supuesto, las especialidades que son de su interés. En este caso hablamos de prótesis dental. Busquen allí cuáles son estos CECATI que la imparten, en dónde se localizan, vienen allí los teléfonos y pues bueno, estoy segura que van a ir a buscarlo porque miren, ya tenemos aquí, ya se observa una muestra de lo que se realiza en este CECATI. Vamos adentrándonos. Director, cuéntenos, ¿dónde se localiza el CECATI 188? ¿Cómo llegamos allí de la manera más fácil y rápida? Muy bien, pues nosotros nos encontramos en Tláhuac, en la alcaldía de Tláhuac. Estamos muy cerquita del metro Tláhuac, como a 5 minutos. El domicilio es calle Reforma Agraria sin número, en la colonia Santa Cecilia. Realmente es muy conocido en la alcaldía de Tláhuac, en nuestro plantel. Estamos muy cerca, vamos a ser comercial de Telmex y de Bancomer, que son los únicos que hay ahí en la alcaldía. Y el acceso está muy libre, muy, muy fluido. El metro Tláhuac, que es la última estación de la línea dorada, está a 5 minutos en transporte. Realmente está muy, muy accesible nuestro plantel y muy bonito, por cierto. Ah, eso es muy bueno. Es que así es, uno tiene, se siente a gusto desde la entrada al plantel, ¿no? Cuando un plantel es amigable, tiene vegetación, no sé, los ambientes se sienten. Así es de que qué bueno que nos hace observar. No, tenemos áreas verdes dentro del plantel, pero lo más importante es que es un plantel limpio. Nosotros, el personal que se encarga de esa parte siempre lo mantiene limpio todos los días. Entonces, esa parte que menciona de ser muy amigable, comienza allí, en esa primera impresión que recibe la gente cuando llega al plantel. Encontrar un lugar agradable, limpio, y luego vamos como que en un proceso, ¿no? Después la atención de la gente que brinda información, también bastante agradable, el lugar donde se da la información es agradable. Y luego si nos adentramos a una de las especialidades como esta, claro, prótesis dental, se va a encontrar maestros bien preparados, como el caso de la maestra Mari Carmen, con muchas ganas y mucho entusiasmo de trabajar. Y entonces cerramos el círculo, porque la gente se siente a gusto en el lugar en donde va a recibir la capacitación y eso hace que el conocimiento se reciba de la mejor manera posible. Así es, efectivamente es como muy, muy integral el llegar a un CECATI desde la entrada. Muy bien, hasta emociones tienen que ver ahí. Muy bien, director, cuéntenos, ¿qué especialidades se imparten en el CECATI? Bueno, nosotros tenemos 14 especialidades. Una de ellas es prótesis dental, que es una de las especialidades más importantes, así como salud visual, que son las especialidades que tienen mayor demanda. Tenemos estilismo y bienestar personal, cosmetología, spa, cosmetología y spa, que es una de las nuevas especialidades que está impartiendo nuestra dirección general. Tenemos electrónica, alimentos y bebidas, contabilidad, tenemos inglés, tenemos asistencia ejecutiva, asistencia educativa,
y tenemos mantenimiento de equipos, sistemas computacionales, contabilidad. Todas esas especialidades con un muy buen nivel de nuestros docentes. Por supuesto, son bastantes especialidades. 14 especialidades. 14 especialidades, muy bien. ¿Y cuáles son los turnos que maneja el CECATI? Nuestros cursos inician a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana tenemos algunos, uh-huh. El grueso comienza a las 8 de la mañana y terminamos el último a las 9 de la noche. Muy bien, ¿sabatinos? Tenemos sabatinos también, tenemos en sabatinos estamos dando alimentos y bebidas, en especial en la parte de repostería, estamos dando inglés, estamos dando contabilidad, estamos dando mantenimiento de equipos, sistemas computacionales e informática. Excelente, muy bien. Profesora, cuéntanos, esta especialidad de prótesis dental está compuesta por diversos cursos. Así es. Cuéntanos, ¿cuáles son esos cursos? Bueno, contamos con 4 cursos. Prostodoncia total, que uh-huh. Es en este caso, para que ustedes lo ubiquen de mejor manera, para pacientes completamente desdentados. Prótesis parcial removible, que es lo que estamos hablando de una combinación de acrílico con metal. Prótesis fija, que vamos desde lo metálico hasta lo estético. Y por último, aparatología de ortodoncia y ortopedia, que son básicamente aparatos para niños. Uh-huh. Son esos 4 cursos. Sin embargo, cada uno de ellos va por un mes o a 2 meses, claro. Dependiendo el grado de complejidad del que estemos hablando. Por ejemplo, en el caso de prostodoncia total, va a 2 meses, que es en el caso en el que ahorita estamos, nos estamos manejando. En el caso de prótesis parcial removible, que es con metal, va a 3 meses. En el caso de prótesis fija, 2 meses. Y en el caso de ortopedia y ortodoncia, 3 meses. Ay, se oye como muy poquito tiempo para algo que parece muy complejo. Es algo complejo. Ajá. Sin embargo, sí considero que prótesis dental está muy bien capacitado en el CECATI. Estamos uh-huh. En 2 horarios, somos uh-huh. 2 profesores. El primer horario está de 8 a 12 de la mañana y el segundo horario de 10 a 2 de la tarde. Debido a la demanda que hay en el caso de prótesis dental, por eso se cuenta con 2 horarios. Excelente. Pongan atención, por favor. Ahora la pregunta es, ¿yo necesito conocimientos previos para entrar a cualquiera de estos cursos? Yo siempre he dicho que las habilidades se adquieren, ¿no? Uh-huh. Hay, en mi experiencia, que tiene ya 3 años ahí en el CECATI, les puedo decir que han llegado alumnos sin ninguna experiencia y que sus habilidades son extraordinarias. Uh-huh. Entonces, yo podría afirmar que no se necesita algo previo para poder ingresar a este tipo de talleres, claro. O a este tipo de capacitaciones. Sin embargo, las actualizaciones sí tienen que ser constantes. Claro. ¿Por qué? Porque el medio odontológico es un medio que está a la vanguardia, claro. Y que tienes que irte actualizando. Va muy rápido evolucionando. Exacto. Entonces, muchos materiales. Ahorita, ajá. Se está haciendo, por ejemplo, a nivel estatal y a nivel nacional, la renovación de los programas de estudio. Y se pretende meter más cursos, sí. Que sean innovadores, ¿no? Como claro. Es el CAD-CAM, hacer todo esto por medio de computadoras, etcétera. Entonces, es una especialidad muy bonita, muy claro, artesanal. Muy interesante. Muy artesanal, sí. Y también muy redituable. Ah, entonces, a lo mejor sí es cara, pero claro que es redituable. Por supuesto. Muy bien, entonces, nosotros en esta especialidad, perdón, podemos seguir cubriendo que nosotros recibimos a jóvenes de 15 años a partir de 15 años que sepan leer y escribir. Exacto. Podríamos recibir sí, jóvenes. Claro. De hecho, como comentario aparte, por ahí hemos tenido gente que nos visita, que pide informes con respecto a la especialidad porque tienen algún problema dental. Uh-huh. Y entonces el presupuesto que de repente les hacen es muy alto. Uh-huh. Y entonces ellos, a la hora que ven lo que ofrecemos ahí, pretenden capacitarse para hacer su propio, pues lo que necesitan, sus propias exacto. Prótesis, para que pues puedan acceder a este proceso. Sin embargo, lo que dice la maestra es muy importante. Esto, del proceso de enseñanza-aprendizaje, la capacitación, la actualización es fundamental, porque si no nos quedaremos atrasados en todos los procesos, ¿no? La maestra tiene técnicas muy buenas, muy importantes, y sobre todo en su última especialidad, además que ella constantemente lo está haciendo, está uh-huh. Buscando la capacitación para estar a la vanguardia, es factor fundamental para que nosotros tengamos alumnos, ¿no? Porque ven la disposición, ven
lo que están enseñando, la calidad de la maestra, la forma en que lo hace, su técnica, su estilo de aprendizaje, de enseñanza. Y entonces eso hace que los alumnos estén con nosotros, ¿no? Es fundamental esa parte. Claro que sí. Muy bien, profesora, me dice que esto es artesanal. Claro. Entonces, ¿qué habilidades se requieren? No todos tenemos habilidades, claro, para todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las habilidades más importantes que se aplican aquí? Híjole, yo consideré una de las primordiales es tener esa noción de saber lo que es a lo mejor bello y lo que no es bello. Si tú tienes también esa capacidad de poder visualizar en un trabajo, yo creo que llevamos el 50% del trabajo realizado. Claro. La destreza manual también es muy importante. Si no tienes destreza manual... Motricidad fina. Exactamente, ¿verdad? Motricidad, mucha motricidad fina. Claro. ¿Qué más podría decir? Pues no sé, yo creo que lo que restaría será la motricidad. Claro. Muy importante. Algo que a mí yo he notado mucho, no sé del tema, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí observo y veo mucha gente que trae sus dientes de otro color. Uh-huh. Dije, bueno, ay, es que allí ya se echó a perder todo, ¿no? Porque pueden estar muy bonitos, pueden estar... Pero son otro color. Digo, qué difícil igualar un color, claro, de diente, porque no son blancos. Claro. Cada uno tenemos nuestra tonalidad, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces... El hecho de visualizar... vuelvo a repetir, lo que es bello y lo que no es bello, de ahí parte gran parte de la odontología, ¿no? Sí. Sin embargo, muchas personas lo toman a la ligera. A la ligera. A la ligera. Entonces, si bien esto de lo que comenta sobre el blanqueamiento, digo, es meramente clínico, sí se puede modificar en ciertas cosas, por ejemplo, en el caso de la porcelana, sí puedes jugar con este tipo de tonos. Y es lo que se les enseña a los alumnos también, tomar un color de diente, saber a qué hora lo debes de tomar, a qué hora no puedes, no tienes permitido tomar ese tono de color, claro, qué tipo de luz necesitas, qué tipo de luz no te favorece, etcétera. Entonces, todos esos parámetros son muy importantes. Claro, factores que no nos pasa por la mente y es justamente lo que te enseña un nuevo oficio, una especialidad, como nosotros le llamamos. Espero que se les esté abriendo el panorama de lo que es esta área de trabajo también, que es la prótesis dental. Muy bien, este fue nuestro primer programa. Apúntense para el segundo. En el segundo vamos a elaborar o vamos a ver todavía más de cerca de qué se trata esto de la prótesis dental en el CECATI 188. En este programa nos despedimos. Gracias, director. Muy amable. Gracias, doctora Mari Carmen. Y en un ratito nos vemos en un programa más de Formación en Acción.